No premiar ni castigar a través de la comida. Si te comes esto, entonces puedes ir a jugar. Si no te comes esto hasta que no termines el plato, no puedes ir al videojuego, no puedes ir a hacer esto. No, eso solamente va a crear una mala relación con la comida de los niños, ¿sí? Lo segundo es, miren bien con quién están comiendo sus niños. Yo me doy cuenta mucho en la consulta que los niños están comiendo muy solos, ¿sí? Sobre todo los más chiquitos. A veces los adultos solamente nos limitamos como a alimentar al niño o al bebé, pero no estamos haciendo el mismo acto al tiempo. Y recordemos que los niños aprenden por imitación. Entonces, si un niño se encuentra que come solo, no está siendo parte de un colectivo, no está siendo parte de una actividad, entonces es un momento aburrido, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer es crear, volver a la mesa en familia, ¿cierto? Que ese niño o esa niña coman al mismo tiempo que están comiendo sus hermanos, sus padres o cuidadores, independientemente si sus padres no pueden estar en el momento de las comidas. Eso es clave, eso es fundamental. Y ya en términos de selectividad, pues ya van más temas como de no cambiar el menú del momento, y persistir sin obligar y empezar a jugar con la presentación de la comida.